As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long. ¿Qué hago? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? ¿Cuáles son? ¿Qué son estos tipos de graffiti que podemos ver aquí? Sí, hay varios. Lo que podemos ver aquí, que es como un perro, digamos, un chihuahua, es como un estilo de carácter. ¿Qué es un carácter? Sí, es una forma de un retrato surreal, cuando usted quiera verlo, puede facial, de lo que usted quiera, ¿verdad? Ese se llama Spock. Sí, pero ese es como un saludo. El que hizo, sinceramente, la pieza fue el que hizo ahí, se llama Slim. Este. Ajá. Y eso, digamos, ustedes, porque a lo general yo no le entiendo nada. ¿Ustedes cómo pueden saber el seudónimo de ellos? Porque, digamos, uno ya los conoce, pero también ellos hacen sus firmas diferentes, como ellos quieren. Hay unas que uno sí las entiende y otras que no. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Un pescado o algo así? Sí, es una piraña. No, este primero. Este. No, eso es un integrante de un crew. Como un integrante de un club, no sé quién es, porque como yo le dije ahora es muy difícil también de vez en cuando saber leer, ¿no? O sea, lo que son los signos y lo que es la lectura es propio de cada uno. Cada uno, sí, porque sí, uno le mete el estilo que uno quiera. Uno sabe quién fue la persona que lo hizo, pero no sabe qué es lo que puede decir ahí. Ya después, pues, conforme uno va avanzando, pintando y dibujando y todo, ya va a ir reconociendo quiénes son y cómo, cuáles tipos de graffiti se pueden leer y cuáles no. ¿En qué consiste grafitear o el graffiti? O sea, para ustedes que practican este arte callejero, por decirlo así, ¿qué significa? ¿Por qué quieren hacer esto? Sí, digamos que es como una forma de poderse expresar también. Y más, unos lo hacen así como por vandalismo, otros lo hacen por hobby, y hay gente que lo hace por trabajo. También para nada más como por diversión. Y también consiste en una decisión seria también, porque además de una gente lo va a ver a uno como dicen por ahí, un marihuano, un abrazo, pero digo, en realidad no, porque más de una gente viene de una buena familia. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying. ¿Qué es lo que quiere usted dar a conocer o llegar con el graffiti? De, para mí es como llegar a ser uno de hacer un graffiti más profesional y con más o menos como de trabajo. También no lo tomaría así como un estilo de hobby. Sí transmitiría lo que yo quisiera, pero eso es cada cosa, cada uno también. De, a nosotros es como para transmitir lo que nosotros pensamos. Más de un artista transmite por lo que pasa en el país, por lo que está pasando en el mundo también, por la corrupción, lo que hay con la política, más que todo es eso. También podría ser como de como hobby también, es como para, por querer hacerlo, no es por transmitir nada, pero de cada uno transmite lo que uno quiera.
si en este momento un padre de familia tiene un hijo que está en eso, el padre se da cuenta y el padre no lo acepta, ¿qué consejo le daría a usted para que el padre comprenda a ese muchacho o a esa muchacha que anda en esto? Y que investigue primero de lo que se trata eso, porque igual como la sociedad se está ensuciando sola, porque ellos creen que es vandalismo y una persona llega y le dice al papá, no, él no haga eso porque es que eso es de pintas, que no porque va a caer en drogas, se deja llenar la cabeza de pura basura, así que mejor que más bien lo apoye. Si hay gente que hace vandalismo, eso sí se admite, yo he hecho vandalismo también, pero eso respeta con cada persona, porque casi siempre la gente lo va a ver como arte de pintas o de marihuanos o algo así, pero hay personas que vienen de buenas familias y ellos los quieren hacer con algo positivo, no con nada negativo. También qué es lo que se trata el graffiti, porque no es solo vandalismo, no es solo drogas, tampoco no es andar asaltando, no es interrumpir zona privada, es forma de expresión, no es nada que ver con eso. ¿Y un saludo para sus colegas o algo que les quiera decir? No, pues, di que le sigan echando ganas ahí, que todo, y que nos veremos pronto una pintada. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so low and that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. They croak, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like on my knees.